muy contento, la verdad, contento por una convocatoria más y la verdad es que al 100 estamos preparados para lo que se viene. Con bastante confianza, la verdad, siento que en el equipo estamos haciendo las cosas bastante bien y bueno, ahora eso hay que transmitirlo acá. Creo que es importante dejar porterías a cero y bueno, creo que también para la confianza del equipo y hay que seguir en ese nivel. Pues es muy importante para mí, yo creo que bueno, hemos trabajado bastante tiempo por eso y bueno, ahora hay que seguir a buen nivel para seguir ayudando a los compañeros dentro y fuera de la cancha. ¿Cuánto ha cambiado ese Patrick Sequeira de cuando llegó a la selección y ahora que es portero titular? Bastante, yo creo que mucho, yo creo que más madurez y bueno, creo que también uno se adapta más al ritmo de juego, ¿no? Al alto nivel y bueno, eso es importante. Creo que bueno, está claro que es un partido muy importante y bueno, ahora hay que enfocarnos en eso y hacer un gran partido contra ellos y bueno, volver a poner a Costa Rica donde tiene que estar. No, sabemos que tienen buenos jugadores y bueno, hay que poner atención en absolutamente todo. Yo creo que los detalles más que nada y bueno, en eso nos vamos a enfocar estos días de preparación. Es muy importante para mí, yo creo que bueno, para todos los limonenses en sí, creo que bueno, los que venimos desde abajo, ¿no? Es bonito, ¿no? También ver el apoyo y ver niños creciendo ahora que saben que trabajando y haciendo las cosas bien, esforzándose y va a tener una oportunidad también para salir adelante. Sí, muy agradecido con Dios que me dio de nuevo la oportunidad de estar de nuevo aquí en la selección, que es lo más hermoso que hay. Muy, muy feliz y esperar aportar cosas muy positivas al equipo. Desde junio que llegaste a la selección te has mantenido constante y has estado siempre en las convocatorias. ¿Eso qué significa para vos? Hay que ser constante, siempre intentar hacer las cosas bien para estar aquí. Hay mucha competencia, entonces el nivel es alto y exigente. Aquí hay muchos jóvenes también, no se siente esa diferencia de edad. Siempre me los grandes me aconsejan y intentando agarrar los consejos para aportar al grupo. Sí, hay mucha competencia, casi todos juegan afuera. Me gusta porque así tengo que subir el nivel. Si juego, voy a intentar mano a mano y goles, que es lo que puedo aportar arriba. Es un rival muy, muy difícil, estos años ha venido muy bien, pero nosotros tenemos que hacerlo de nosotros y buscar sacar el partido. Sí, hemos venido mejorando, es diferente. Hemos venido haciendo muy, muy buenas cosas este último partido y vamos a implementarlo en el juego ante Panamá. Sí, es muy lindo venir aquí, el ambiente es la vibra es muy, muy linda, siempre me gusta venir y más lindo venir si ganamos, ¿verdad? Que ojalá los que puedan ir vayan, el ambiente va a estar lindo, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a buscar ganar y ojalá la gente pueda estar ahí mandando la buena vibra.